Vean, ese cangrejote de ahí arriba se mueve. Se los juro que sí se movía. ¡Ahí está! Ahora estamos por Shinjuku, un lugar que no importa qué tan tarde sea, está lleno de vida. Ya es de noche, pero hay mucha gente. Y estamos buscando un lugar que se llama The Lockup, que tiene una temática bastante loca. Vamos a ver qué pedimos ahí. Al parecer es como medio terrorífico, pero es un restaurante que tenemos que visitar. Nos lo recomendaron, así que ¡vamos! Oigan, ¿alguien sabe qué son esas cosas? Parecen postes de luz del futuro. Las venchorteanas son bien chida. ¡Guay! ¡Está Godzilla! Hemos llegado, es en el piso 7. Vamos por acá, está como escondido en una tienda. A la bestia. ¡Oh my! ¡Qué miedo! Ok. Sí. ¿Dice peligro? ¿Qué? Hola, bestia. Hi. Yeah, too. Hola, bestia. Literal es como una cárcel, pero en la entrada sí te espantan feo, la neta. Ok. Nos acaban de encerrar en la cárcel. Y vamos a ver el menú. ¿Verdad? Creo que no. ¡Oh! Pulpitos con ojos. Esto está bastante tranquila, neta. Sí. Bueno, los precios están en forma de cruz. Pedimos la transfusión de sangre. Bueno, vamos a pedirla. Sí, a huevo, tráigame uno. Vamos a pedir estas pastillas que parecen como de manicomio, ¿ok? Esta se ve interesante, podría ser las jeringas. Son usadas. Esto de aquí se llama potasio terrible. Este es cristal producido ilegalmente. Este es un capuchino loophole. Este es el purple haze prohibido. Estas son jeringas de asesinato. Y este es el agua contaminada del Dr. Hoffman. ¿Cuál pedimos? Bueno, vamos a pedir un cristal ilegal. Y vamos a pedir este de aquí. Las jeringas del asesinato. Según esto, esta es la mano de Satán. Así que vamos a pedir la mano izquierda de Satanás, que según yo son unas alitas, pero bueno, vamos a ver. Esto de aquí se llama Somos los Aliens, pero según yo son pulpitos. Listo, ahora sí, le picamos aquí para pedirlos. Pues aquí tenemos nuestras bebidas. No entendemos nada porque no hablan nada de inglés. Nos trajeron esta cosa y voy a confiar y me la voy a comer. Nos dijeron que esto era como... Creo que esto no era nada. ¡Qué chingado! ¡Ah, sí! Trae un polvito. Thank you. Thank you. Trae un polvito blanco y nos dijeron que se lo echáramos aquí. Ya no quiero. Ok. ¿Qué es esto? Vete a la... Literal, creo que es una... Es un salchipulpo, güey. Con mayonesa. Es un salchipulpo. ¿Por qué? Con una pimienta y mayonesa en vez de ojos. La garra de Satán, ¿cómo ven? ¿A quién se le hubiera ocurrido que esto era la garra de Satán? Son 6 alitas. Vamos a echarnos una de estas jeringuitas. Esperemos que no nos haga daño. It was at this moment that he knew. He fucked up. Creo que era para echárselo aquí. Estoy confiando en este lugar. No sé qué sé. Blanco misterioso. Vamos a probarlo.
No caigan, amigos. No caigan. Oigan, pues vimos que otra gente la esposan antes de meterlos a estos lugares, pero a nosotros no nos esposaron. Me voy a comer esta pastillita. Está... siento que está sucio el vasito, pero bueno, vamos a ver. No sé qué es esto. ¡Hala! ¡Gerber! ¿Qué pido? ¡Madre! ¿Qué pagué por esto? ¡Sabía horrible! ¡Qué chingados! ¿Qué rollo que aquí dividen la cuenta entre hombres y mujeres? Y las mujeres pagan un centavo menos. ¿Qué es esto? Vámonos de este horrible lugar. Ok, aguas, 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 aguas. Nos dijeron que se paga allá abajo. ¡Qué miedo! ¡Hey! ¿Qué onda? Estamos aquí por la ciudad, andamos en Shibuya, en Tokio, y estamos buscando un lugar de ramen. Es fácil encontrar ramen en Japón, es difícil encontrar muy buen ramen. Y hay este lugar al que ha ido muchísima gente porque tiene muchas calificaciones en Google Maps, pero aparte tiene buena calificación, así que vamos a visitar este lugar a ver qué tal está. Pensaba que era allá arriba, pero al parecer es por acá abajo. Espero que sí sea y que sí esté abierto y que sí sea 24 horas. ¡Hala! Creo que hay fila. Vamos a picarle aquí. Aquí es de maquinitas, así que vamos a seleccionar. Está bastante básico. Hay que meter el dinerito y picarle un botón. Ok, ya le pusimos el dinero. Vamos a elegir este. Y vamos a elegir este. Ahí está el boletito. Y vamos a elegir este. Listo. ¿Es eso? ¡Hala! Bendito sea Dios que dan cambio en billete. Ahí están las mesas que se están liberando. Es como un mapa y los foquitos verdes son las que ya se liberaron, creo. Órale, nos tocaron aquí en unas ventanitas. Al parecer aquí tú entregas tu hojita. Aquí te dan una hojita para que tú circules qué tan fuerte quieres que sea, cuánta grasita, etc. Está muy chido que puedes tener privacidad, pero también lo puedes quitar si vienes con un amigo. Como entendí, te traen este platito. Este lo pones aquí, aplastas ese botón y es para ordenar. Órale. Le picas una vez porque te venden refil de noodles por si quieres más. Y para el postre le picas otra vez. Órale. Si no me equivoco, esto es agua gratis. Entonces, aquí cada quien tiene una llavecita. O sea, cada estación tiene su propia llave, sus vasos, sus hojitas y demás. Efectivamente, es agüita. ¡Muy bien! Eso está genial. Soy demasiado fan de este lugar. Me gusta que sea como privadito. No puedes ver a la otra gente. Vean, solo se ven las manitas de la otra gente. Se puede ver lo que están comiendo, pero no puedes ver sus caras. Está genial esto. Nos trajeron este puerquito preparado. Vamos a probarlo. Y de este lado tenemos un chilito que nos trajeron para echárselo a nuestro ramen. Nuestro ramencito. Luego de que nos entregaron todo, la chava como que te agradece y te cierran la ventanita. Entonces por eso está el botón, porque no puedes hablarle a nadie. Huele súper delicioso. Vamos a probar esta carnita. Wow. Y nuestro ramencito. Este lugar tiene muchísimas visitas en Google Maps, pero tiene muy buena calificación. Es raro ver un lugar que tenga tantas visitas, tantas calificaciones y que tenga tan buena calificación. Ahora vamos a probar nuestro ramen. Wow, 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 wow. Está muy picante, pero muy, muy bueno. Digo, yo lo pedí picante.
pero eso estaba picante. Y ahora vamos a pedir el postre, que según yo es así. Aquí lo pones. ¿Qué es muy afectado? ¿Matcha? ¿Puri? ¿Matcha de eso? Sí. ¿Qué es ¿Qué es muy Thank you. Viene con un paquetito verde que creo que es como el ingrediente extra. Se rompe y se lo ponemos encima. Vamos a probar esta pechochidad. La la, vean eso. Wow. Mira más qué belleza, cómo se mueve, cómo baila la pelusa. Terminamos, vámonos de aquí. Gran decisión venir a este lugar. Wow. Wow. Para empezar, este lugar, Ichiran, es 24 horas. Está todo el día, toda la noche. Y acabo de probar uno de mis postres favoritos en Japón, porque aquí no son muy buenos dándote postre en los restaurantes. Este lugar se rifó. Ese pudín de matcha con almendra, que quiero llorar. Estaba delicioso. Así que creo que esta noche descubrimos uno de los mejores lugares de ramen. Y tal vez es un lugar muy mainstream y muy conocido y medio mundo va. Pero por algo medio mundo va. La neta está muy bueno, así que se los recomiendo. Ichiran, el pudín, wow. No lo supero. El hecho de que tienes privacidad, ni siquiera batallas para ordenar porque todo es con botoncitos. Y además te dan una hojita para especificar tu pedido. Es increíble. Gracias por acompañarme. Vamos a momir porque ya es noche. Y nos vemos mañana.